amigos de Suculentas Cali. En el día de hoy les vengo a hablar de esta hermosa suculenta llamada científicamente Gratopetalum paraguayense. Pertenece a la familia de las Crassulaceae del género Gratopetalum. Es originaria de México y es llamada comúnmente como planta fantasma o planta madre perla. Su reproducción es muy fácil, ya que se puede hacer por medio de esquejes o por sus hojas. Es una planta de muy fácil cuidado durante su crecimiento, por lo que no necesitamos estarla regando, sino únicamente 2 veces por semana. Al momento de trasplantarla, debemos de tener mucho cuidado porque sus hojas se pueden desprender muy fácilmente con cualquier movimiento que podamos hacer. Al momento de trasplantarla, se pueden caer. Hay que tener mucho cuidado en esa actividad. El sustrato que manejo para esa suculenta es de tierra, de hojas y gallinaza. También tiene un poco de troncos. Muy importante, chicos, es dejar secar la gallinaza antes de incorporarla al sustrato. Ella se caracteriza por tener sus hojas alargadas triangulares de un color verde grisáceo. Como pueden ver, forma una roseta que puede medir entre 15 a 20 centímetros de diámetro y puede llegar a medir 20 centímetros de altura. Es una suculenta muy compacta cuando se le deja al sol directo o cuando se deja en sombra. Ella comienza a alargarse, su tallo comienza a crecer buscando la luz del sol, y la idea es que no haga esto. Muy importante tenerla en un lugar que le dé bastante luz o que en las mañanas le dé una buena cantidad de sol. Les comento que esta es mi primera suculenta. Me encantó del día que la vi, entonces la he cuidado mucho. Como pueden ver, está muy grande, muy bonita. Y por acá tiene unos hijuelos que salen desde su tallo y no es de sus hojas. Acá tiene 1, 2, 3. Por acá tengo uno que sería el cuarto. Y acá tengo 1, 2 y 3 que serían para 7 hijuelos. Muy bonitos. Chicos, si les encantó este video o les gustó, dale manito arriba, compartan, comenten y los espero en el siguiente video.